Sí, yo todavía no aparezco. No, no aparece. Debería haber aparecido. Ahí se me ve. Yo no te veo. Yo todavía no aparezco. Hola a todos. Quisiera saber si se escucha bien el micrófono, porque después recién estamos teniendo un poquito de problemas. Entonces, tantos likes, eso deben ser del Rafael y del César. Chicos, ¿podrían responder aquí en la barra de comentarios a ver si se escucha bien? Por favor. Gracias. Gracias, Enrique. Vamos a esperar unos 5 minutos más y comenzamos, ¿sí? Ya. Saludos a Perú también, ya nosotros sabemos que se está haciendo un trabajo igual re interesante con el tema del atropello. También lo seguimos a través de Instagram. Chicos, les quería comentar que va a estar Belén Fernández comentando algunas preguntas, respondiendo algunas dudas. Rafael Cañones también, que ha seguido todas las charlas de Naturalistas Chile, todas y cada una. Y cuando digo todas y cada una, es todas y cada una. Así que va a estar ahí también ayudándome a responder. Claro, lo que pasa es que el tema del proyecto es un tema un poco controversial. Es un tema también que se trabaja mucho, hay mucho hilo que cortar, así que entiendo naturalmente que se pueden generar una gran cantidad de preguntas, así que los chicos van a intentar responder las que se puedan. Y las que no, las que se consideren importantes, lo voy a hacer yo aquí, ¿sí? Gracias, César. Aquí te veo. Ya, chicos, si quieren, vamos comenzando. ¿Qué les parece? ¿Sí o qué? Les voy a comentar algunas cosas en general. Bueno, el título dice Ecología y carretera, nuestro rol en Chile. Nosotros somos el proyecto Fauna Impactada en las Carreteras y Caminos de Chile. Comenzamos hace un poco más de 2 años. Es un proyecto que surge porque encontramos una gran cantidad de atropellos nosotros en la ruta de la zona central. Esto es la comuna de Canela. Allá es todo el origen, de todo el origen del proyecto. Esta idea viene desde Costa Rica. Yo estudié allá, tuve la suerte de estar con expertos mundiales en el tema, con los cuales estuve un curso bastante interesante, bastante extensivo e intensivo a la vez, donde aprendí demasiado. Entonces yo venía con esa chispita un poco de poderlo aplicar acá. Entonces junto a César en algún momento nos juntamos y empezamos a darle un poco de ruedo a este tema de los atropellos en el país. Claro, existía la pregunta de que si esto realmente se daba en el país con la magnitud que se da en otros lugares, ¿sí? La respuesta aún es incógnita, ¿no? Existen países que tienen una gran cantidad de atropellos, pero también sabemos que ellos tienen mucha mejor cobertura que nosotros. Al tener mejor economía, tienen un mejor desarrollo de plataforma ciudadana, tienen mucha mejor inversión en ciencia que nosotros. Así que claro, probablemente nosotros gran parte de lo que está en el país no lo podemos ver. También hay que considerar que nosotros somos un proyecto relativamente joven, ¿no?
Países que nos llevan de avanzada 40, 50 años, no lo podemos en absoluto comparar con nosotros que tenemos apenas 2 años y sí, un poco más. Antes de estos 2 años nosotros teníamos algunos registros esporádicos de animales atropellados. Nunca le pusimos la suficiente atención, pero estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, el proyecto, le vengo a comentar, se trabaja a través de una alianza entre la Universidad de La Serena y la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. ¿Sí? A la derecha pueden ver los logos, ¿sí? De arriba muchos lo conocen, el logo que nosotros tenemos de proyecto, y abajo Plasma, que nos ayuda a nosotros con los diseños de algunos pósters, señalética, ¿sí? En general en nuestra participación en congresos y seminarios. Abajo de la primera diapositiva sale una frase re interesante, dice: donde quiera que pone el hombre la planta del pie, pisa siempre sin sendero. Nos encontramos en una era donde prácticamente tenemos todo abordado, están casi todos los ecosistemas con cierta degradación, y en Chile especialmente yo creo que todavía se pueden hacer algunas cosas, especialmente con lo que respecta al tema de las carreteras, que es lo que nos convoca hoy día. Entonces habría que empezar de ahí, ¿no? Bueno, las carreteras tienen beneficios, sí tienen beneficios dependiendo del punto de vista, ¿verdad? En general, las carreteras han favorecido la comunicación de las ciudades, ¿verdad? Han favorecido el acceso a la salud, a la alimentación, al entretenimiento, al ocio. Han incrementado el ingreso económico, ¿verdad? A todas las personas que se ponen en la cercanía, ya vemos nosotros que Chile es muy famoso porque existen una gran cantidad de restaurantes en la orilla de las carreteras. También ha favorecido el alza de los bienes inmuebles. O sea, no es algo desconocido de que todas las casas y grandes propiedades que están cerca de las carreteras adquieren un valor mayor cuando estas se instalan ahí, ¿verdad? Y ha repercutido indirectamente en el desarrollo del conocimiento al otorgar acceso a lugares poco explotados. Claro, obviamente los caminos no han ayudado a que nosotros podamos accesar a muchos lugares, ¿ya? Así se han hecho reconocimientos y, bueno, y se han descubierto especies también gracias al aporte que también tienen las carreteras. Pero, claro, también tienen sus efectos negativos. Las carreteras reducen la fragmentación, la consecuente pérdida de hábitat, ¿verdad? O sea, nosotros al poner una carretera estamos perdiendo terreno. Favorece la degradación y la transformación del hábitat. Genera microclimas, ¿verdad? Muchas personas han visto probablemente a lagartos que están en la cercanía de la carretera, claro, porque las carreteras aumentan la temperatura también del suelo, entonces los animales que dependen de la temperatura se aprovechan de eso. Claro, ahí dice, favorece la contaminación del aire de la zona adyacente. Reduce naturalmente las poblaciones de flora y fauna. Genera contaminación sónica, favorecen indirectamente la dispersión de especies exóticas. Se ha dado el caso que en las cercanías también de Llano de Challe, en la tercera región, el hecho de que estén las carreteras favorece que las personas vayan con sus animales, ¿verdad?, y los abandonen. ¿Sí? Se han registrado en las cercanías gatos y perros que con el tiempo se van asilvestrando y también producen otro daño y otro efecto, ¿verdad?, que yo no voy a abordar hoy día. Pero mucha gente lo debiese conocer. Y yo creo que uno de los efectos más grandes que tienen las carreteras es que favorecen la muerte por atropellamiento. Eso quizás es la causa más evidente para todos nosotros. Si se fijan acá nosotros tenemos la comparación de 4 infraestructuras lineales, ¿verdad? La carretera, el ferrocarril, las tuberías y el cercado. Y como ven arriba, dice los impactos potenciales a la vida silvestre, de acuerdo a estas 4 estructuras. Si se fijan los colores varían de acuerdo a la gravedad, ¿sí? Donde el rojo naturalmente es más alto y baja hacia verde, que es no aplicable. Si se fijan en la columna de carretera, está casi todo de color rojo, en comparación, por ejemplo, con las tuberías y el cercado, ¿no?, que tienen muchos colores amarillo y verde. Si se fijan en las carreteras, claro, hay choques con animales, hay fragmentación del hábitat, lo que yo les decía, hay alteración también en el comportamiento de los animales, ¿sí? Una cosa también muy interesante. Las carreteras también tienen efectos positivos para algunos grupos de fauna,
Pero eso también es cuestionable. Por ejemplo, para el caso de las rapaces, generan un nuevo hábitat para la caza. El hecho de que la carretera esté cerca, por ejemplo, y que se junte agua y crezca matorral, yo esto lo escuché también en una charla de hace unos días, hacen que se acerquen roedores, sobre todo cuando la gente también deja basura en la orilla, ¿verdad? Esa presencia de roedores también favorece la presencia de rapaces, ¿verdad? Los rapaces se alimentan mucho mejor. Y les decía que también es cuestionable porque muchas también mueren atropelladas, ¿sí? Especialmente cuando la velocidad de los vehículos en esa carretera es muy alta. Las carreteras también restringen el movimiento de los animales. Esto se lo voy a mostrar en una imagen que viene a continuación. Alteran el uso del hábitat, aumenta la presencia humana, por lo tanto también aumenta la cacería. Favorece, como les contaba, también el ingreso de especies exóticas. Hay efecto en la genética de las poblaciones, se contamina el aire, se alteran los procesos naturales y también existen cambios en la química de los cuerpos de agua. Como les comentaba recién, claro, existe muerte por atropellamiento, pero en las carreteras también existen diferencias de acuerdo a la velocidad, por ejemplo, de acuerdo a la tasa de tráfico que existe, ¿no? Si se fijan en esta figura, que nosotros le hicimos muy felices hace unos días, hay tres curvas, ¿verdad? Una curva de color azul, una curva de color naranja y una curva de color verde. Hacia el lado izquierdo dice porcentaje de animales que intentan cruzar una barrera vial, es decir, una carretera. Si se fijan, va del 0 al 100, ¿no? Hacia el 100 significa que el cruce es exitoso. A medida que baja hacia el 0, no lo es tanto. Ahora, abajo dice media de tráfico, promedio de vehículos por día. Esta es la cantidad de vehículos por día, de 2.500 a 15.000. Si se fijan, los animales cruzan exitosamente solo cuando existen menos de 2.500 vehículos por día, ¿verdad? Es muy probable que, como está la curva de color naranja, a medida que aumenta la cantidad de vehículos, va a aumentar la muerte de animales. Pero llega un momento que los animales ya no cruzan. Si se fijan en la curva verde, dice repelido. Claro, eso es porque es tanta el flujo de vehículos que el animal ya no cruza, lo evita, ¿verdad? Entonces, claro, hay que considerar también la cantidad de vehículos que crucen la carretera para más o menos determinar cómo va a ocurrir en este caso tanto la muerte como el cruce del animal. Esa ilustración que está ahí de Mafalda Pavia, todo esto. Ella trabaja con nosotros también en el tema de ilustración y en los libros que nosotros trabajamos. Ahora, habría que considerar un poco el tema de la ecología de carretera, cosa que nosotros hacemos en el mundo. En Chile, perdón. Esta imagen la sacamos nosotros hace un tiempito aquí en el Choro, en la cuarta región, que es uno de los escasos ejemplos que nosotros conocemos que están relacionados con el tema de cruce fauna y velocidad. Esta zona, claro, es conocida por la presencia de zorro chilla y de guanaco. Muchas personas que están aquí viendo la transmisión se habrán dado cuenta por redes sociales que hay un problema aquí con la alimentación a los animales y eso está muy relacionado con el turismo. La ecología de las carreteras se origina alrededor de 1925, estamos hablando alrededor de 95 años atrás. No ese es el retraso que nosotros tenemos aproximadamente unos 40 años, yo creo que de retraso con los países que están trabajando esto ya a nivel profesional, ¿sí? Fíjense que uno de los primeros trabajos se publicó sobre los efectos del tráfico rodado, es decir, de los vehículos, y ya a partir de 1926 en adelante empiezan toda una serie de trabajos que también están relacionados con el tema de los atropellos, de las fatalidades, ¿verdad?, y de los impactos de la vía silvestre en los vehículos. Después de 1936 ya se empiezan a incorporar otras variables. Tenemos que pensar que los primeros trabajos que existieron en la ecología de carretera eran trabajos principalmente descriptivos, ¿no?
Y que yo creo que son la base de lo que se tiene que hacer. Nosotros primero tenemos que empezar por describir qué es lo que está ocurriendo en nuestras carreteras, qué es lo que está muriendo, pero recién empezar un poco más a desarrollar la temática. Es imposible que nosotros lleguemos a determinar las estrategias sin siquiera conocer lo que está ocurriendo en este tipo de infraestructura. Aldo Leopold en su momento también, como dice, como está la figura mano derecha abajo, también estuvo relacionado un poco con el tema de la ecología, las carreteras y la vida silvestre. Aldo Leopold fue uno de los pioneros en temas de conservación en el mundo, en el Estados Unidos. Y ya incorporaba en esos años, estamos hablando de 1930, temas de ética con la vida silvestre. ¿Sí? Y claro, y como dice la imagen abajo, Stoner en 1936 ya fue una de las primeras personas en calcular las tasas de atropello. Es decir, en los números de animales que mueren en cierta cantidad de kilómetros. Eso nos da, en realidad, una idea de la densidad de animales que están muriendo en ciertos tramos. A ver, dentro de lo que ocurre con las carreteras en el contexto mundial, las carreteras representan o están dentro de las 11 amenazas más grandes que existen a la biodiversidad. ¿Sí? Los efectos negativos, que son muchos de los que les nombré recién, sobrepasan con creces los efectos positivos que existen sobre las carreteras, pero siempre relacionados con la vida silvestre. Y claro, si hablamos sobre los efectos positivos sobre nosotros como organismo o como especie, claro, nosotros tenemos un montón de cosas positivas, pero claro, si no consideramos el medio ambiente, los efectos no van a ser tan positivos. Los efectos negativos de las carreteras comienzan al momento de la construcción, ¿no? Una carretera pasa por distintas etapas. Claro, cuando se hace un trazado, en muchos lugares del mundo se hace una liberación de fauna, es un rescate. Claro, tienen que pasar retroexcavadora, aplanadora, después empiezan con el ingreso de materiales, tienen que establecer lugares donde se hace molienda de material para poder después establecer poner el pavimento, qué sé yo. La cosa es que, claro, los efectos comienzan ahí, ¿verdad? Pero después comienzan el tema de los efectos en cuanto a los atropellos. Y, lastimosamente, el efecto de la carretera nunca termina, es el problema. Y la muerte por atropellamiento es uno de los efectos más negativos. ¿Sí? Y eso es a lo que nos estamos enfocando nosotros en la actualidad. Nosotros sabemos que en muchos lugares del mundo muere un montón de fauna, ¿verdad? Tenemos ejemplos muy conocidos, como en el caso del oso grizzly, tenemos casos de puma, ¿no? De pantera, en la zona de Brasil, jaguares, Centroamérica, y hacia la zona sur, vale decir, Chile. Nosotros empezamos hace muy poco, ya tenemos resultados bastante penosos, pero interesantes a la vez, donde nosotros creemos que ya prontamente debiéramos empezar a tomar algunas medidas. Ya les voy a contar un poco de eso. Fíjense, ahí dice que la estimación en España de muerte de vertebrados por esta causa son de alrededor de 10 millones. Nosotros el año pasado logramos recibir en la plataforma alrededor de 1.000 atropellos, ¿no? Yo estoy seguro que los atropellos en el país deben estar alrededor de 10 veces más, es decir, alrededor de 10.000 atropellos, por lo menos, por año. Esto lo hemos podido nosotros calcular, ya que en algunos tramos pequeños, como un tramo que está haciendo actualmente Rafael Cañones, que también trabaja con nosotros, que un tramo como de 32 kilómetros, quizá un poco menos, él solo dentro de 2 años encontró alrededor de 500 individuos atropellados. Estamos hablando de un tramo pequeñísimo. Así que es muy probable que si esto se extrapole en algunas zonas de la zona central, principalmente, ocurra lo mismo. No podemos extrapolar nosotros a nivel nacional, porque eso sería bastante lógico, porque tanto las condiciones del tráfico como las condiciones ecosistémicas van variando, ¿sí? Pero por lo menos yo creería que alrededor de 10.000 animales están muriendo en el país por año.
Ahí dice, Holanda, que también nos lleva mucho tiempo de avanzada, tiene 150.000 mamíferos, 7 millones de aves en Bulgaria, 1 millón de vertebrados por día en Estados Unidos. Me está hablando de un país que es enorme y que tiene una cobertura impresionante en torno al trabajo de carretera que se está haciendo allá. Fíjense el trabajo que está ahí, de forma en Alexander, es del año 98. Nosotros estamos hablando de esto a partir de 2000, 2018, 2019. Es primera vez en Chile que se empieza a hablar sobre el tema de pasos de fauna. Hasta antes de eso no se mencionaba, o quizás si se mencionaba era algo muy especulativo, se mencionaba por ahí, una buena conversación interna, pero de modo profesional yo creo que no se había nombrado. Fíjense que claro, el tema de la ecología de carretera surgió porque producía accidentes con personas, ¿no? Porque el ciervo, por ejemplo, que está ahí, el corzo, causaban accidentes, ¿verdad? Entonces, claro, había muchos daños materiales, incluso pérdida de vida humana. Entonces, por ahí fue que la ecología de carretera especialmente se comenzó a hacer famosa. Como dice ahí, eso fue lo que ayudó a que esto saliera a la luz, ¿sí? Y que asalta a los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación ya no solamente consideran ese tipo de noticias que afectan al humano, sino que las que también están afectando a la naturaleza. Hay dos imágenes muy representativas del proyecto Nosotros. Un quique, ¿verdad? Arriba y un piña abajo. Muchos habrán visto el video que nosotros hicimos para difundir un poco, para sensibilizar sobre la conservación de fauna. Ahora, esto se lo voy a hablar muy de manera general, ¿sí? Porque las estrategias que están relacionadas con cómo yo debo desarrollar el tema de ecología y carretera para llegar a determinar qué estrategias debo implementar y dónde es muy amplia. Pero a grosso modo, esto debiese comenzar con una planificación territorial a nivel regional. ¿Cómo explicarlo mejor? A ver, si nosotros tuviéramos en Google Earth y logramos ponernos bien cerquita hasta ver en nuestra casa, nosotros nos tendríamos que alejar, ¿verdad? Y empezar a ver el territorio mucho más amplio. Antes eso no ocurría porque las herramientas que están en la actualidad no estaban, ¿verdad? Ahora nosotros podemos ingresar a todas estas plataformas que tiene satélite, ¿verdad? Y podemos ver el territorio de una manera perfecta, que antes yo creo que ni siquiera se lo imaginaba. Pero esta planificación debiera ocurrir por allá arriba, ¿verdad? Viendo todo el paisaje y tomando decisiones de dónde se debiesen hacer los trazados. Ya, nosotros nos encontramos que la situación fue al revés. Se establecieron las primeras poblaciones cerca de los cursos de agua y de ahí se empezaron a hacer las uniones a través de caminos, ¿verdad? Caminos que ahora están todos, en la mayoría, pavimentados. Entonces, claro, ahí dice que la planificación territorial a nivel regional evitaría un impacto. Nosotros esa etapa no está, no existe, ¿verdad? Estamos nosotros en la segunda etapa, donde dice medida compensatoria regional local, ¿verdad? Y local. Nos encontramos ahí. Nosotros nos encontramos donde ya el daño está hecho y en las carreteras que recién se están comenzando a construir en algunos lados, tienen que generar algunas medidas compensatorias, ¿verdad? Ya no podemos evitar el impacto, sino que de cierta forma lo tenemos que compensar. Y esa compensación está en torno a un montón de estrategias que están desarrolladas ya a nivel mundial. Pero claro, para nosotros determinar cuál y dónde hay que hacer estudios particulares. Y depende mucho de los grupos taxonómicos, de la especie, de la localidad, incluso del territorio, del clima, etc. Y a nivel local, ¿verdad? Se debiese seleccionar el trazado con menor afección. No sé si ocurre, pero claro, acá lo que se hace es elegir el trazado de acuerdo a que la empresa, digamos, haga la menor inversión, ¿verdad? No le conviene bordear un cerro, sino que le conviene, no sé, una línea recta. Lo digo en esos términos. Obviamente, claro, estaba pensando, no le conviene, claro, destruir un cerro si pasarlo por alrededor. Pero si pensamos que
tiene que generar una curva que le genere 10 kilómetros más, en vez de una recta que le evite esos 10 kilómetros, claro, la empresa va a preferir obviamente la línea recta. De manera general también, el procedimiento para llevar a cabo esto, me refiero yo a diseñar un estudio que tenga relación con el trazado de una carretera, se debiese identificar las áreas que son frágiles, ¿no? Área de vegetación, qué sé yo, o animales que tengan problemas de conservación. Y acá es muy importante tanto el conocimiento de especialista como el conocimiento que tienen los naturalistas. Hay muchos que dirán que los naturalistas, que el trabajo naturalista no es importante, pero sí, claro que es importante, ¿verdad? Porque son ellos los conocedores de la historia natural de los bichos. Incluso las personas que son los conocedores del territorio, ¿verdad? Una cosa que quizás no se considera mucho en los estudios de impacto ambiental, qué sé yo, es lo que piensan la gente en los territorios. Se tiene que identificar también la flora y fauna proclive de ser afectada, naturalmente, ¿sí? Y en donde estamos nosotros trabajando fuerte, que es en la identificación de los sitios de cruce y muerte de vida silvestre. Esas fotografías que están ahí son todas tomadas por nuestro equipo, semana como tomamos nosotros los choros, ¿verdad? Bueno, ese ratoncito es porque yo trabajo también en tema de rescate de fauna. Y el punto 3, obviamente, es el rescate y la perturbación de la vida silvestre durante la construcción y la operación de la carretera. Esos son como los pasos ideales. Al lado derecho tienen una cartografía que nosotros hicimos, donde en un trayecto entre Canela Baja y Los Vilos, un poquito más hacia el este, hacia la cuesta Cabilonel, desarrollamos un trabajo nosotros con muerte de rapaces, hace ya 4 o 5 años atrás, ¿sí? Y los puntos en color rojo que ustedes ven son zonas calientes de atropello, ¿sí? Esas son como las cosas que se debiesen implementar, es una de las capas, digamos, que debiesen estar relacionadas con los trabajos de construcción de carreteras. Eso es lo que se le debiese entregar, digamos, a la empresa que está explotando la carretera, ¿sí? ¿Cuáles son los sitios sensibles, los sitios propios, o los sitios donde se ha registrado fauna atropellada, o fauna también cruzando? Yo creo que muchas de las personas, me atrevería a decir que por lo menos el 80% de los que me están escuchando hoy día se han encontrado con algún animal cruzando, si es que no es el 100%. Todo ese conocimiento debiese estar ya analizado por la empresa, cosa que lamentablemente yo creo que no ocurre. Ahora, claro, sobre el tema de los atropellos, lo complejo de todo esto son la cantidad de variables que están asociadas. De manera general, los atropellos tienen relación con los factores del tráfico. Ya les decía yo que si el tráfico aumenta mucho, no van a haber atropellos porque el animal simplemente no va a cruzar, ¿verdad? Pero si el tráfico es medio, claro, va a haber una gran cantidad de atropellos, y si el tráfico es muy poco, es muy probable que el animal cruce y no se atropelle. Pero claro, las carreteras que están concesionadas en Chile, el tema de la presencia de fauna no debiese ocurrir. Es uno de los problemas principales que nosotros tenemos. También existen factores de la especie. Fíjense aquí. Los atropellos dependen de las características y el comportamiento de la especie. Hay animales que simplemente no cruzan la carretera. Hay otros que sí lo hacen porque tienen un ámbito de hogar muy grande, el home range, que se le llama. Sobre todo los felinos y los cánidos tienen amplitudes de territorio que son bastante grandes. También depende del tiempo de residencia de la especie. Por ejemplo, el caso de la especie migratoria, cosa que no es tan evidente que en Chile. En otros países, por ejemplo, hay migraciones de pato, hay migraciones de venado, hay migraciones de una especie como de jaiba en Centroamérica. También depende de cómo estos animales usan la carretera. Yo les contaba que en el caso de las rapaces, los animales la utilizan porque encuentran una mayor cantidad de alimento ahí. En Chile mueren una gran cantidad de conejos y de liebres, y eso también representan animales que también lo aprovechan. Claro, hay que pensar que desde el punto de vista del animal existe menos gasto energético para encontrar la presa, ¿verdad? Porque el animal, si se pone a recorrer, gasta un montón de energía, pero si se pone al lado de la carretera, espera que haya algún atropello de liebre
o de algún otro pájaro menor, claro, el alimento está ahí, gasta mucho menos energía, así que bien, bien por él. Pero lastimosamente, claro, puede morir atropellado en caso de que cruce. Entre los factores del tráfico, depende del tipo de carretera. Nosotros en el trabajo que hicimos hace poco se demostró que las carreteras doble vía tienen un poco más de impacto en cuanto a los atropellos que las carreteras de una vía. Depende de la infraestructura que están asociadas a la carretera. Claro, si existen muchas perchas, también favorece el tema de la presencia de arrabales en la carretera. Si hay estructuras que tienen basura en los alrededores, también favorece la presencia de un montón de animales. Y también depende del grado de permeabilidad de la carretera, ¿sí? Muchas de las carreteras que no están concesionadas en Chile no tienen cerco alrededor. O si están los cercos son de mala calidad, tienen mucho espacio entre una línea de alambre y la otra, por lo tanto los animales cruzan por ahí como si cruzaran si el cerco no estuviera. También existen factores medioambientales que están relacionados con el tema de los atropellos, de la velocidad permitida, de la topografía y del hábitat que está adyacente a la carretera. Obviamente, si nosotros tenemos hábitats que son muy heterogéneos y muy ricos en recursos, la presencia de animales simplemente ahí va a ser alta. Lo que no ocurre con el caso de los monocultivos, ¿no? Ahora, fíjate en las soluciones que están dispuestas para el tema de los atropellos en otros países. Ya les digo yo que acá en Chile no hay mucho. Entonces, claro, nos tenemos que basar en lo que ya está. En otros lugares, que como les decía, llevan por lo menos 30, 40 años adelantados. En algún momento vamos a llegar a eso, así que no se preocupen. En cuanto a la estrategia, existen estrategias que son estructurales y no estructurales, ¿verdad? Dentro de las estructurales están las que se ven en la imagen que les voy a mostrar a continuación, y que ustedes han visto probablemente en alguna de las noticias que nosotros ya hemos sacado o por ahí en internet, ¿no? Hay cercas o vallas perimetrales, hay reflectores y también hay pasos de fauna, ¿sí? Que son los que nosotros vemos siempre donde hay una suerte de estructura que une dos hábitats por sobre una carretera, aunque también van por debajo. Y dentro de los no estructurales existen repelentes olfatorios para algún grupo de especies, también existe ultrasonido para evitar que estos se acerquen, y también está una que es la modificación del hábitat. Claro, dentro de esto, por ejemplo, si tú piensas, un animal selecciona recursos, ¿no? Un animal siempre se encuentra en un lugar donde existe baja presencia de depredadores y donde puede alimentarse de mejor manera, donde puede procrear, ¿verdad? Entonces, si tú le modificas eso, el animal no va a estar. Aunque, claro, esto también iría en contra, digamos, de la ética, que uno intenta implementar. Fíjate acá. Acá está un paso sobre nivel en los Países Bajos. Dentro de estos pasos sobre nivel, si tú lo buscas en internet, lo tienes que buscar como overpass. Lo que se espera es dar continuidad al paisaje. Y esa continuidad al paisaje obviamente determinaría la presencia de animales y permitiría su conexión. Si te fijas en los bordes del paso, existe también un cerco, que es para evitar que obviamente el animal ingrese a la vía y eso lo direccione hacia el paso de fauna. Ahora, claro, si te fijas, ese paso está completamente ambientado, tiene la misma vegetación, incluso tiene un cuerpo de agua. Eso es lo que debiese ocurrir. Nosotros sabemos que los pasos el agua en Chile determina también la presencia de animales. No sé si vieron hace poquito el video que encontraron en el Parque Nacional Llano de Challe, en Atacama, de un puma. Claro, la presencia de ese puma está en la cercanía de una guada, ¿sí? Especialmente en la zona norte, que es una zona árida y que está en un proceso de certificación constante, la presencia de agua determina también la presencia de animales. Así que claro, si tú te pones a pensar en desarrollar este tipo de estrategia, para el animal que sea, la presencia de cuerpo de agua podría favorecer también su conexión. Fíjate ahí que en la imagen pusieron un cuerpo de agua aquí y el otro al otro extremo, ¿verdad? Un animalito que ve agüita por ahí va a ir a tomar agua aquí, probablemente va a ir a tomar agua allá. También están las cercas perimetrales. A diferencia de la imagen que está a la izquierda, esto impide que el animal ingrese a la vía.
no favorece la continuidad del paisaje ni la continuidad, digamos, del curso del animal, sino que lo impide. En el mundo existen un montón de ejemplos de temas de pasos de animales. Fíjate que el de la izquierda es para vampiros. Incluso me acabo de dar cuenta que tiene unos vampiros que están pintados ahí en el metal. En algunos lugares acá en Chile donde se ha construido carretera y se busca el paso de personas por debajo de estas, han encontrado también murciélagos. Así que también habría que explorar un poco más esa opción. Y fíjate el video que te voy a mostrar. Esto salió hace algún tiempito en redes sociales. Es un coyote. Fíjate que está llevando un tejón. Ellos probablemente sean amigos, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Esa estructura en inglés se conocen como culvert. Son obras de drenaje. En Chile se conocen como obras de arte. Eso tú lo puedes encontrar dentro de estos manuales de construcción de carreteras. Dentro de estas obras de drenaje existen, claro, estas que son circulares o hay algunas que son cuadradas. Chicos, me detengo. Ojalá que Belén y Rafael me estén ayudando a contestar las preguntas. No las estoy viendo en este momento. Y no sé si ellos están respondiendo. Pero de ahí, cuando termine la charla, voy a pegar una revisadita para ir mirando. Lo que pasa es que, claro, si me pongo a leer, me pierdo, porque yo soy un poco volátil. Dentro de otras soluciones estructurales están estos reflectores. Y claro, si tú te pones a pensar el costo de inversión que significa establecer un paso de estos de fauna, que están alrededor de los 3 millones de dólares. Y 3 millones de dólares para la realidad chilena es mucho, pero yo espero que en algún momento se pueda hacer. Están está otro tipo de medidas, aunque claro, la efectividad tampoco es tan alta, y eso se lo voy a comentar en un gráfico que encontramos nosotros, y bueno, y lo reeditamos, digamos, para que lo puedan entender. Fíjate que en el caso de los reflectores, está el vehículo ahí, ¿no? Y tú en la noche iluminas y eso produce una iluminación en 90 grados, ¿no? La verdad, es decir, como hacia el bosque. Piensa tú como si estuvieras en la zona sur, en la zona que está llena de pudú, donde no existe cerca perimetral en la carretera y los animales cruzan, ¿verdad? Eso muchos se lo han encontrado. Bueno, el vehículo va, ¿verdad? Y refleja la luz hacia el interior, por lo tanto se impide que el animal se acerque más. Porque los animales naturalmente están condicionados para un hábitat mucho más natural, no tan antropizado. Hay otro tipo de reflectores que también cuando un animal se acerca, ¿sí? Estos tienen una especie de láser. Entonces el animal interrumpe el láser y eso hace que el sensor le emita una señal al conductor. Por lo tanto, este cuando va, ve una iluminación de luces de color rojo, amarillo, y no me acuerdo qué otro color había. Pero te alerta, ¿verdad? Te alerta a bajar la velocidad. Entonces, hay reflectores, como le digo, que utilizan solamente la reflexión de luz hacia el interior del bosque o sotobosque o lo que sea, y otros que además te advierten a ti de la presencia de animales. Porque quizá el animal también está acostumbrado al tema de la luz, se acostumbra y también cruza la carretera, pero claro, tiene el segundo modo que también te ayuda a ti a que sepas que el animal está ahí. Ahora, yo creo que esta es una de las soluciones, no son soluciones tan efectivas, se lo voy a mostrar de ahí. Pero bueno, salgo. Existen muchas señaléticas en el mundo, esto es lo que más se aplica en todos los lugares. Hay muchos países, incluso en lo que no está Chile, naturalmente, que dentro de sus manuales de construcción de carretera existen un montón de señaléticas que están relacionadas con fauna. Y ojo que la elección del animal también es de interés y tampoco debiese ser una selección aleatoria. Y luego les voy a contar algo que hicimos con un estudiante del Colegio Cumbres de Choapa, donde les va a dar luces de por qué no debiese ser cualquier animal el que esté ahí en la señalética.
Fíjate que, por ejemplo, el segundo donde sale el Puma, ¿verdad? Son 20 lecheros que están en México. Yo una vez cuando estuve en Panamá, estuvimos trabajando en una reserva, pasamos por un río donde había manatí. Y bueno, para llegar a ese lugar había que hacer un trazado por el río de como una hora y algo aproximadamente. Y me encontré que en una de las curvas había uno de estos mismos lecheros porque estaba sobre el agua y advertía sobre la presencia de manatí. Fíjate que ahí también en Australia hay otro tipo de señalética que tiene dos estructuras, tres estructuras que están pegadas sobre una horizontal, donde te advierte la presencia de tres animales en los próximos 96 kilómetros. Y claro, mira, fíjate que al lado derecho tienes también un cruce de canguro en los próximos 48 kilómetros, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque esto también es un tema a desarrollar. También se tiene que determinar, por ejemplo, la cantidad de letreros que se tienen que establecer. Y tiene que haber también un estudio, y de hecho hay alguno por ahí que vi, que dice relación a cómo las personas responden a este tipo de infraestructura, a este tipo de señalética, porque no todas las personas responden de la misma forma. Hay letreros que llaman más la atención con otros, a eso me refiero principalmente. También cosas del diseño, ¿verdad? El tamaño. Y fíjate lo que está acá. Este es un trabajo de Wixer de 2008, donde te muestra la efectividad de ese montón de estrategias que están al lado derecho, que van del 1 al 14. Si te fijas, hay señaléticas de advertencia estacional, que son las que se aplican cuando existen animales que son migratorios. Es decir, claro, si el animal, por ejemplo, cruza entre diciembre y febrero, yo el otro mes del año no los voy a tener ahí, sino que los voy a sacar, ¿verdad? Existen en el número 3 sistemas de detección de animales, que son los que yo le mostraba recién, el tema de los sensores. La estrategia 4, remoción de vegetación. Están los reflectores y espejos para venado. La reducción de la población, que en algunos países. Nosotros estuvimos revisando los informes de hace algunos años. En algunos países también se toma la decisión de matar animales para que estos no crucen la carretera. Pero bueno, claro, son estrategias que toman los países. Se reubican ahí cerca. Y acá hay el 9, el 10, 11, 12, 13, 14. Son estrategias que son combinadas. ¿Sí? Ojo que cuando se toma una decisión de establecer alguna medida en particular, no necesariamente significa que esta medida pueda funcionar de forma independiente. Ahora, fíjate la parte de arriba del gráfico, donde está el 3 y el 13 y al lado derecho el 11, 14, 12 y 8. ¿Sí? Lo que están hacia el lado derecho, es decir, el agrupamiento de cuatro puntos, son básicamente de la combinación de algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el caso del 11 es una cerca que está en la carretera, una zona lateral, es decir, el espacio que está entre la cerca y la carretera, y un sistema de detección animal. ¿Sí? Son esas tres estrategias que están juntas. Ahora, si te fijas, tienen un balance positivo. Las que están en el gráfico hacia arriba y hacia la derecha tienen un mayor porcentaje en la reducción de colisión del venado con los vehículos, al mismo tiempo que tienen un balance anual económico positivo. ¿Sí? Es decir, más beneficio, menos costo. ¿Sí? Entonces, fíjate, claro, son una combinación de estrategias, no están solas. Pero ahora si piensas, por ejemplo, en el caso del número 9, que son las cercas, la zona lateral y la señalética, claro, no hubo reducción en la colisión, pero tampoco generó un balance anual positivo. En el caso de las señaléticas de advertencia, que son las que yo le mostraba recién, fíjate que tiene también. Casi la reducción de colisiones no existe, ¿verdad? Al tiempo que tampoco beneficia económicamente, bueno, en este caso a la empresa, ¿verdad? Porque cuando se hizo este estudio, la empresa es la que se tiene que hacer cargo del tema económico cuando un vehículo, cuando un animal o un vehículo colisiona con un animal, ¿verdad?
En el caso de los seguros, ¿verdad? De la pérdida por el tema del vehículo, qué sé yo. En el caso de los reflectores y espejos para venado tampoco funcionó. Fíjate que no reducen en casi nada el tema de la colisión con los vehículos. Pero claro, siempre piensa que no es una sola cosa la que debes implementar. Acá no está el tema de la educación de la población. Yo creo que el tema de la educación es una de las cosas fundamentales. Sí, y en donde todos los grupos que han estado aquí exponiendo y muchas de las agrupaciones que trabajan en temas de ecología y otras cosas, son bastante importantes, digamos, en lo que se está haciendo a nivel país. Nosotros sabemos que el tema económico en este momento no es bueno, sabemos que pensar en un tema de un paso de fauna es casi imposible porque los recursos se están llevando para otro lado y es totalmente comprensible. Así que hay que pensar que una de las estrategias que nosotros como comunidad podemos desarrollar es el tema de la educación. Así que, bueno, aprovecho de agradecerle a todas las personas que han estado aquí también exponiendo, ¿verdad? Porque aportan su granito de arena que nosotros conozcamos más lo que ocurre en nuestro país, ¿sí? Y cómo se hace ciencia. Nosotros hacemos ciencia sin plata, no tenemos ningún tipo de financiamiento. Todo esto se hace sin un peso, sin recurso. A puro esfuerzo. Y fíjate lo que está acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, si ustedes se van al gráfico anterior, el número 14 dice cercas, paso bajo y sobre nivel. Claro, la combinación de la cerca que evita que el animal cruce la carretera y el paso que está por debajo de la carretera y por sobre la carretera, claro, tiene un impacto positivo. Hay harto beneficio económico para la empresa y existe una alta reducción en la colisión. Es decir, los animales casi no son atropellados. Fíjate que esta estructura que está acá, la misma que te estaba comentando recién, tiene o logra un decrecimiento en el atropello de fauna. Este es un estudio completamente distinto. Yo simplemente te estoy intentando mostrar cuáles son los más efectivos, ¿verdad? Y fíjate los reflectores. Los reflectores están casi al centro. Está muy cerca de donde dice porcentaje de decrecimiento de atropello. ¿Sí? Y el impacto positivo que va hacia la derecha es re leve. ¿Sí? Fíjate que esta imagen tiene cuatro cuadrantes, ¿no? Arriba izquierda, abajo izquierda, arriba derecha y abajo derecha. Donde está la cruz hacia arriba y hacia la derecha son los que tienen un impacto positivo. Vale decir, funcionan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un cruce que esté asociado a una cerca perimetral y, por ejemplo, a un paso de fauna que vaya por encima de la carretera o por debajo tiene un impacto positivo, ¿sí? Los sistemas de detección animal también funcionan. Esos que yo te mencionaba, que si tú vas, existen sensores que le avisan a la persona que va en el vehículo que se está acercando a un animal o que está cerca de la vía, también funcionan. Pero los reflectores no tanto. Aunque se pudiese pensar que es un sistema que es efectivo, claro, dentro de este trabajo no lo fue, aunque yo insisto que esto debiese, o está muy relacionado con el contexto en donde se instale. Ahora, fíjate que este gráfico habla de la cantidad de animales que cruzan sobre pasos bajo nivel y sobre nivel. Donde el paso bajo nivel es la línea continua y el paso sobre nivel es la línea segmentada. ¿Sí? Fíjate que la utilización de pasos de fauna por vertebrados comienza a aumentar aproximadamente a partir de los 10 metros, ¿no? De ancho. Un paso de fauna que tiene de ancho 10 metros. Pero si tú aumentas ese paso de fauna, empieza también a crecer la cantidad de animales que lo cruzan. ¿Sí? Y te voy a comentar algunas cosas que nosotros también encontramos en Chile. Una cosa, unos datos re interesantes. Ya veo que los chicos están respondiendo algunas preguntas. Ahora les quería comentar un poco sobre nuestro proyecto. Todo eso fue una suerte de introducción de lo que ocurre a nivel mundial. La literatura que está disponible es enorme, 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 enorme. Yo estoy a punto de saturar mi computadora con trabajo, informes, papers, videos. También estamos desarrollando una suerte de base de datos de todo lo que existe a nivel mundial, de todos los pasos de fauna y de todas las estrategias. Eso nos consumió un montón de tiempo, pero bueno,
Era obvio. Esta investigación nosotros la encontramos muy genial. Este imagen también la tomamos en los choros. Es re común ver que los guanacos cruzan. Afortunadamente, no hay tanto atropello como uno debiese creer o esperar. No sé si es que los animales se acostumbraron, pero bueno. Pues la gente ha tomado un poco de conciencia. Aunque igual la gente de la comunidad de los choros ha instalado una gran cantidad de letreros informativos sobre la presencia de animales en la vía. Así que eso es rescatable. Para que se fijen que no siempre las decisiones vienen desde el nivel central, ¿sí? Desde el gobierno, sino que también la toman las comunidades. Fauna Impactada es un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? De ciencia colaborativa. Este es un libro que salió hace 2 años aproximadamente, donde nosotros estamos junto a otra gran cantidad de proyectos. Bueno, es un proyecto de ciencia ciudadana porque involucra a las personas. Nosotros constantemente estamos en comunicación con ustedes. Muchos tienen mi teléfono, muchos se comunican conmigo, conversamos, ¿verdad? A muchos les comento cómo vamos, las cosas que estamos desarrollando. Y esperamos nosotros tener un resultado científico, que es una cosa que no nos complica tanto, pero se demora un poco, se demora un poco. Hay que pensar que las revistas que están indexadas demoran un tiempo, digamos, en poder ya publicar tu trabajo, amén del costo que tiene un trabajo en particular cuando se quiere publicar. Claro, es uno que me podría comentar y claro, existen revistas que son free, ¿no? Las revistas que son libres, que yo puedo publicar sin necesariamente pagar por la cantidad de páginas que estoy escribiendo. Pero demoran más. Claro, es una suerte de círculo vicioso. La ciencia ciudadana tiene beneficios para todos. Y yo creo que en especial para la fauna. Todas las personas que estamos acá y que hemos oído toda esta charla están muy conscientes, digamos, del beneficio que tiene para todas las personas tener la fauna libre y en buen estado de salud, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos se alegren al ver un gato guiña en un bosque, ¿no? No queremos que sepan que el animal se extinguió durante la época en donde nosotros estuvimos vivos. La ciencia ciudadana facilita la información y busca, por sobre todo, democratizar la ciencia. ¿Sí? Nosotros hacemos ciencia junto con todas las personas que aportan en el proyecto. Muchos aportan fotografía, aportan ideas y todas esas ideas naturalmente son consideradas por nosotros. El proyecto Fauna Impactada pretende conocer todas las especies que están actualmente afectadas por carretera. Pretende establecer los lugares donde la fauna está muriendo, vale decir, los puntos calientes, si se recuerdan de ese mapa que yo les mostré. Nosotros necesitamos saber dónde están muriendo los animales. Si bien es cierto, ya tenemos 2 años de trabajo, yo creo que los resultados ya no tenemos resultados re interesantes para poder empezar a trabajar. Sobre todo en algunas especies que tienen un número de atropello un poco más elevado. Estoy hablando del caso de la lechuza, que es de por sí el animal más atropellado en el país, junto con el gato guiña, ¿sí? Los atropellos del gato guiña ya sobrepasaron los 100 dentro de estos 2 años. Este animalito no era tan conocido hasta ahora, ¿no? Yo creo que sabemos de él por el caso de los atropellos que del animal vivo. Y por lo tanto nosotros pretendemos generar el primer cuerpo de evidencia sobre fauna atropellada en Chile, ¿sí? Todo esto con el fin, obviamente, de promover educación, ¿verdad? Y de sugerir estrategias para que esto empiece a disminuir. Lo que no se había considerado, como les contaba, hasta antes de esto. ¿Cómo trabajamos nosotros? A ver, nosotros somos un pequeño grupo que cada vez está creciendo. Se han ido incorporando más personas, directa e indirectamente. Trabajamos a través de 4 plataformas, que están ahí, Facebook, WhatsApp, yo creo que el más utilizado. Muchos ya tienen mi número, así que constantemente me escriben. Instagram y Twitter, aunque en Twitter no somos tan activos, pero está, así que lo leemos igual. Publicamos mucha información que nos envían.
Que bueno, nosotros hacemos ciencia ciudadana, trabajamos con ciencia escolar y trabajamos nosotros también desde el punto de vista de la academia, ¿no? Generamos un resultado científico, como demostraba recién. Este es nuestro equipo, ¿sí? Rafael, que está ahí, lo he visto aparecer un montón de veces respondiendo preguntas. César, que también está en el chat. Luis, de Parral. Pilar, que es de Plasma, que también ayuda con el tema del diseño. Cristian Celi, ¿no? Belén, que también está respondiendo preguntas. Y yo, que no sé si le dije mi nombre, pero lo leyeron. Nuestro trabajo y nuestro objetivo también intenta dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Yo encuentro que no tiene sentido que un científico genere información si no la está difundiendo a la comunidad. Se supone que la ciencia tiene que informarse, ¿no? Un país avanza cuando la ciencia también lo hace. Y nosotros necesitamos informarle a nuestros ciudadanos qué es lo que está ocurriendo. Yo trabajo en una universidad pública, por lo tanto también es mi deber masificar la información, ¿no? Buscar los canales por los cuales yo puedo hacerle entender a todo el país, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con nuestro trabajo, ¿verdad? Si se fijan acá, nosotros, bueno, publicamos, tenemos noticias en varios medios de comunicación, tenemos publicaciones de Mercurio, el diario El Día, ¿verdad?, y van otras de Mercurio, donde intentamos ser lo más claros y explícitos y resumir de mejor manera lo que está ocurriendo. Y si se fijan en la imagen de la derecha, ya se daba alguna luz de lo que estaba ocurriendo en el país. En ese momento nosotros teníamos dos grandes vacíos de información, de la zona norte y de la zona austral de Chile. ¿Sí? Pero teníamos mucha cantidad de información en la zona central. Veníamos recién comenzando, nosotros teníamos varias personas trabajando, nuestro equipo también estaba en terreno, ¿sí? Y la derecha, que es un poco más actual, claro, ahí empezamos nosotros a poner en el tapete otro tipo de discusión que está también relacionada con el tema de la alimentación de fauna, sobre todo la cercanía de la carretera. Eso fue en la cercanía de Copiapó. Fíjate que en Los Choros ocurre lo mismo, pero la cantidad de zorro que tú ves en Los Choros está alrededor de 30, ¿no? Muchos habrán ido para allá y se han dado cuenta de los vehículos que se estacionan y alimentan a los animales. Bueno, eso también favorece los atropellos. Entonces, amén de ello, nosotros también damos recomendaciones de qué es lo que no debiese ocurrir, ¿verdad? También hemos tenido cobertura, y bastante cobertura también de revistas digitales, en internet, ¿sí? Ahí las pueden leer. Muchas de estas nosotros las vamos colgando en las plataformas de redes sociales. Así que los que no nos conocen pueden ingresar a nuestras redes sociales y por ahí buscarlas, están linkeadas, sobre todo en Facebook, ¿sí? Y fíjate que nosotros también hacemos campaña. Claro, un animal, un vehículo que va más despacio tiene mejores posibilidades de reaccionar ante un animal que está cruzando, ¿verdad? Por eso ese afiche que dice lento. Ese letrero lo diseñó también Plasma, a través de Pilar González. Ese es uno de los prototipos que nosotros, ojalá se consideren para la implementación de infraestructura vertical en carretera, ¿sí? Y al lado derecho tienen, claro, algo más entretenido, que dice ponte en su lugar, ellos no pueden ponerse en el tuyo. Donde van algunos de los animales que son bastante atropellados. No el guanaco, pero el guanaco lo consideramos simpático, digamos, para el tema de la ilustración. Eso se hizo con Faunánimo. Ahí tiene un mensaje que dice frena por la fauna. Y claro, ellos van como atropellando a un humano. También hemos tenido nosotros bastante difusión en congresos y seminarios. El poste que está a la izquierda fue una primera participación que nosotros tuvimos gracias a CONAF, que nos invitó a CONAF Atacama. Pudimos presentar nosotros ya los primeros resultados, donde ya con casi un año de trabajo habíamos dado cuenta de que mamíferos, reptiles, anfibios, incluso arácnidos, insectos y arácnidos estaban muriendo en Chile. Es decir, estamos cubriendo casi, no sé si están todos los taxones ahí, pero todos los grupos de animales en realidad están siendo afectados, uno más que otro, ¿verdad? De la derecha también el trabajo de Rafael, ¿verdad? Que yo les comentaba que Rafael tiene 2 años cerca de 500 atropellos solo.
Ahí tenemos un trabajo enorme que hacer. Estamos trabajando en los manuscritos, son por lo menos tres. Nos ha tomado un montón de tiempo porque el análisis que lleva no es tan simple, pero lo hacemos. Eso también fue presentar un seminario aquí en Barcelona. Que tenemos un trabajo publicado en una revista WOS, que el trabajo que realizamos junto a César, Heraldo Norambuena, entre Canela Baja y Cabirolé, en la cercanía de Huentelauquén. Todos conocen Huentelauquén por la empanada, así que por eso lo sitúo en ese lugar. Y que tenía relación con los puntos calientes y los factores que están relacionados con los atropellos de aves rapaces. Encontramos 86 aves rapaces, solamente nos enfocamos ahí, donde la mayor, o donde la más afectada en realidad era la lechuza. Estamos también ya terminando, por suerte, la revista Fauna Impactada. Una revista que va a tomar temas de ecología, conservación y vida silvestre. Va a ser una revista gratuita. Ya les comentaba que nosotros somos un proyecto que no tenemos financiamiento. Trabajamos todo sin ni un peso. La revista también está generada sin ni un peso. Y según nuestros principios, la revista también va a ser gratis. Obviamente se va a subir a la página de la ROC y de ahí va a poderse descargar. ¿Sí? Se va a presentar información como las que yo les presenté. Vamos a intentar nosotros tomar información a nivel internacional, resumirla, algunos trabajos que sean interesantes que estén en inglés, nosotros los vamos a traducir al español y se los vamos a explicar de una forma más fácil. Vamos a dar a conocer a los científicos ciudadanos que tanto nos apoyan y que son el corazón de este proyecto. Y así como otra información. ¿Sí? Todo esto para ir desarrollando ya lo que nosotros pretendemos a futuro, que es un libro. ¿Sí? Así como también ir educando a la población en el tema de carreteras. Nosotros necesitamos que toda la gente esté empoderada con este tema, que lo conozca bien, ¿sí? Y para eso tenemos que tener buenos canales de comunicación y de entrega de información. Así que bueno, ya les comento que iba a nuestra revista. Así que las personas que tengan fotografías, buenas fotografías de animales en carretera, por favor, se pueden comunicar con nosotros. Ya tenemos varias, ojalá algunos proyectos también que quieran participar, dando a conocer su iniciativa, nos comuniquen. Estamos abiertos, como va a ser una revista libre, va a estar en digital, no tenemos número de páginas limitado, así que, bueno, ahí va, el primer número viene pronto. Dentro de los trabajos que nosotros hacemos como Fauna Impactada, es estadística multivariada. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros tomamos los atropellos y medimos variables que puedan estar asociados con el atropello, ¿verdad? En la imagen de la izquierda tienen un resultado general de lo que está ocurriendo a nivel país. No se los puedo mostrar lo que ocurre por especie porque no terminaría nunca. Pero fíjate que la zona central de Chile, que es una zona caliente en biodiversidad, como lo relata Myers, también es una zona caliente pero en atropello. Ese punto más coloradito que se ve en Chile Central corresponde a los datos de Rafael, ¿no? Que son los 500, ya, los 500 que ya les comentaba. Rafael, al igual que nosotros, tampoco tiene financiamiento y él solito se la ingenia para poder recorrer la carretera. Sube un montón de información, un montón de información, un montón de información re interesante. Pero claro, fíjate que toda la zona central es una zona que ocurren atropellos por todos lados. La imagen que tú ves al centro son los modelos que nosotros realizamos. Estos modelos que nosotros hacemos son donde nosotros relacionamos el atropello con variables ambientales, ¿verdad? Para eso nosotros por lo general utilizamos un dron. Entonces con el dron nosotros lo llevamos a los sitios donde hay mucho atropello, lo elevamos y con eso nosotros medimos variables. Por ejemplo, presencia de postes, presencia de árboles, zonas de cultivo, cercanía a zonas pobladas. ¿Sí? Todo esto en base a literatura y estudios que nosotros hacemos, porque ciertas especies responden mucho mejor a zonas, por ejemplo, zonas urbanas. Entonces, claro, habría que considerar a la zona urbana como una variable que pudiese estar facilitando la presencia de la especie ahí. Y esa presencia naturalmente favorece su atropello. Entonces, claro, esto también conlleva un montón de estudios de manera particular. La imagen B, como les comentaba, que son las variables, son los resultados de las variables que pudiesen estar relacionadas con los atropellos de rapaces en la zona central. Zona cercada, zona que está cerca de las quebradas, en zona recta de la carretera,
¿Sí? Y sobre todo la carretera doble vía, que la letra H que está abajo. Zona Márbola también afecta más. Claro, zona Márbola, piensa tú que las rapaces tienen mayores posibilidades de hacer nido, ¿no? Y de cazar también otros pequeños aves. Y hacia el lado derecho se ve la abundancia de carcasa durante los meses. Fíjate que los meses entre febrero y abril es donde ocurre la mayor cantidad de atropellos, por lo menos nosotros lo registramos así. Ojo que esto no es para todos los grupos, esto fue solamente para las rapaces. Nosotros colectamos información, ¿sí? No solamente nos dedicamos a recibir información, sino que también recorremos las carreteras cuando tenemos tiempo libre y también tenemos recursos particulares a todo esto. Recorremos carreteras, entonces nosotros a esto nosotros le llamamos ocio productivo, ¿sí? En vez de estar haciendo cualquier cosa, nos intentamos entretenernos, nosotros también hacemos fotografías. Así que bueno, nos entretenemos, vamos a un lugar y hacer fotografía al tiempo que colectamos información. Así que siempre las personas que nos ven equipados completos. Vamos con GPS, qué sé yo, con la cámara para el tema de los atropellos. Y claro, si te fijas ahí, hay varias imágenes de nosotros aquí en la región. A la derecha también está Kevin, que es de Aves Rapaces de Chile, quien también nos colabora un montón con la información. Nos conocimos aproximadamente un año y fue una reunión telefónica súper fructífera. A ellos les interesó bastante el proyecto a nosotros, así que claro, tenemos un nexo re importante y una muy buena colaboración. Por sobre todo en esta zona sur, donde nosotros no teníamos cubiertos hace un tiempo. Nos faltaban personas que nos enviasen información desde allá. Así que, bueno, Aves Rapaces de Chile nos colabora harto. Comentarles que Kevin en su momento recorrió, tuvimos conversación por teléfono, recorrió entre Puerto Montt y Santiago, encontró 70 registros, de los cuales aproximadamente entre 50 y 60 correspondían solamente a lechuzas. Esto fue en un día. Así que piensa todo lo que ocurre a nivel país y durante todo el tiempo en que nosotros no estamos monitoreando las carreteras. Es decir, el efecto que tienen las carreteras es enorme. Obviamente nosotros no podemos estar en todos lados, pero hacemos lo mejor posible. No termina ahí, sino que también hemos pasado a regiones. Estuvimos hace poco en la ruta del Orozco Quilpué, junto con Rafael también viendo el tema de los atropellos. Y con el trabajo de los 2 años de Rafael, ya establecimos los puntos calientes de muerte de fauna. Así que, como ven a la derecha abajo, ya fuimos con dron para ver las variables que pudiesen estar asociadas. Nosotros hacemos mediciones de todo tipo, como les comentaba. Hacemos mediciones de cobertura vegetal, altura de los árboles, presencia de poste, flujo de vehículos en carretera, pendiente y todo lo que pudiese estar relacionado también con los atropellos. Y todo eso nosotros lo metemos a una juguera, como les comentaba, y vamos sacando resultados. Esperamos este año tener ya el primer trabajo de los 2 años de proyecto. Bueno, en su momento cuando ustedes son más avanzados, por redes sociales se van a enterar. Y aquí también les voy a comentar algunos de los resultados que nosotros hemos tenido. Penosos de alguna forma, pero felices también por otros. Ya me pueden decir qué ven ahí, ¿no? A ver, las personas que están viendo la imagen, esa es una cámara trampa de nosotros. Ya ven que cruzó, ¿no? Lo pasa por el desfase, no puedo ver el chat. Bueno, se los cuento. Es un gato colocolo, ¿sí? Encontramos un gato colocolo que está usando unas obras de arte, una obra de drenaje aquí al norte de La Serena. Lamentablemente, las cámaras me las robaron. Perdí aproximadamente 800 mil pesos en equipo. Pero bueno, logramos tener algunos resultados interesantes y con eso estamos escribiendo un trabajo que va a ser prontamente publicado. Pero esto no queda aquí. Nosotros teníamos otras cámaras instaladas en otro lugar, donde también detectamos el uso de zorro. En este caso es un zorro culpeo. Pero fíjate el comportamiento. El animal lo tiene orinado, lo tiene marcado, es decir, es de su territorio, pero él pasa como si nada, como si fuera su casa. Esto fue en la cercanía de Tongoy. Encontramos que muchos de estos pasos de ganado, porque para eso se construyeron,
los zorros, o no sabemos si alguna especie de mustelio también lo está utilizando para desplumar algún ave. Nos encontramos que habían perdices completamente desplumadas, y la cantidad de plumas que habían dentro de la obra de arte eran impresionantes. Yo creo que por lo menos unos 20 animales tienen que haber sido cazados durante un periodo de tiempo relativamente largo. No digo que sea en el mismo. Pero claro, fíjate que el animal, no. Tenemos otra imagen, no hay otro video, pero no los quise poner. Pero claro, el animal utiliza, está súper feliz. Claro, justamente en esa zonita, en esa pequeña zona, los animales no están siendo atropellados. Y acá lo importante que yo les comentaba recién y que dice relación con el tema de la señalética. A la pregunta está, escoger cualquier señalética o cualquier silueta de animal en la señalética, no creo que sea efectivo. Yo creo que hay mayor efectividad con ciertas siluetas que con otras. Fíjate que este fue el trabajo que lideró César Piñones con la chica del Colegio Cumbre del Chuapa, donde inteligentemente se pusieron a analizar cuál era la respuesta que tenían los animales que se estaban subiendo a Facebook, al Facebook de Fauna Impactada, y estuvieron ahí revisando las interacciones que habían, ¿verdad? Viendo la cantidad de personas que le daban, por ejemplo, me enoja, personas que le daban me gusta, personas que lo compartían, etc. ¿No? Y si te fijas en la imagen que está arriba, en el gráfico que tiene la primera flecha, arriba, ¿no? Dice el número de me enoja. Si te fijas, la gente se enoja más cuando nosotros subimos mamíferos que cuando subimos anfibios. Independiente de la cantidad de imágenes que nosotros subamos, ¿verdad? Se enoja más cuando subimos nosotros mamíferos, incluso con aves. Porque me pudiesen decir, sí, los intervalos de confianza se solapan. Bueno, pero sí, a nivel general, así ocurre, ¿no? Tenemos mayor cantidad de me enoja con mamíferos, incluso con reptiles. Fíjate que a la gente no le molesta tanto. Y fíjate que abajo a la derecha están los números de veces que se comparten estas imágenes. De nuevo, la cantidad de imágenes de mamíferos muertos se comparte mucho más que reptiles, aves y anfibios. Eso a nosotros nos da ciertas luces de cuáles son los animales que nosotros debiésemos utilizar para hacer campaña de sensibilización. O tanto así llegar al tema de la silueta del animal. Por eso te decía, nos llama más la atención el tema a los mamíferos a nosotros, por sobre todo. Fíjate en esta figura que está acá. ¿Sí? Acá como estaba la respuesta de que los mamíferos producían o generaban una mayor cantidad de interacciones, las chicas analizaron las interacciones solamente de los mamíferos. Fíjate a la izquierda, está la simbología. Está el gato de Geoffroy, el colo-colo, el chingue, el zorro pulpeo, el gato guiña, el pudú, guanaco y quique, ¿no? Donde cada icono con su forma y color representa lo que está más abajo, ¿verdad? Pero fíjate que, de acuerdo al número de veces compartidas y de comentarios, fíjate que nosotros tenemos dos ejes. Arriba a la derecha tenemos un gato de Geoffroy, ¿no? Que fue uno de los tres, creo, atropellados que nosotros tenemos. Superó las 500 veces que se compartió el animal, ¿sí? Al tiempo que está alrededor de las 25 comentarios, generó. Fíjate que otro animal que se compartió mucho, pero que tampoco podemos comparar nosotros con el gato Geoffroy, está el gato Colo Colo, ¿sí? Y también tenemos los zorros nosotros un poco más abajo. Bueno, y puse una pequeña imagen de una ilustración que hizo Belén del Uñe. Porque ese icono amarillo, ese hexágono representaba un guiño. Pero fíjate qué interesante el trabajo de los chicos. Los chicos pudieron determinar qué animales en particular son los que generan una mayor cantidad de interacciones. Eso a nosotros nos puede ayudar a las personas que trabajamos en conservación a desarrollar estrategias, ¿no? Si nosotros desarrollamos estrategias en torno a esos animales, probablemente sensibilicemos a una mayor cantidad de personas. Por eso el proyecto, o muchos de los proyectos que también consideran el trabajo que se hace con escolares es re importante. Ahí nosotros vamos democratizando la ciencia. La ciencia no es solamente para los científicos que están en las universidades, es para todo el mundo. Y claro, las chicas participaron dentro de dentro del Club de Investigación Científica Escolar, del programa Par Explora Conexit en Coquimbo,
donde obtuvieron el primer lugar y también participaron dentro de la feria del Museo de Historia Natural, ¿sí? Con este trabajo que yo le estaba comentando. Y todo esto, los resultados de estas chicas, que fueron re interesantes, nos llevaron a hacer una campaña de sensibilización a través de un video. Muchos de ustedes lo habrán visto, donde está este felino parte dentro de ese video. Y la cantidad de interacciones superaron los 30.000. Llegamos a más de 30.000 personas. Esta es una foto de Christopher Momberg, que es fotógrafo y me colabora mucho con fotografía. Colabora en general el proyecto. Y bueno, la chica genial. Ahí está Rayén Roblero y Rocío Vargas. Están presentando muy inteligente esta chica. Pues, porque, como les digo, los resultados fueron re interesantes y re importantes para nosotros. Y ahí nosotros establecimos una interacción. Obtuvimos un feedback, ¿no? Nosotros le dimos insumo a las chicas, las apoyamos en lo que se había que hacer y las chicas nos entregaron resultados y con ese resultado nosotros hicimos campaña. Es decir, lo que está en las redes sociales de Fauna Impactada no solamente el trabajo que nosotros desarrollamos, sino que, interesantemente, el trabajo que también desarrollan los escolares, ¿no? Y acá les voy a presentar algunos resultados generales. Ya les digo generales porque es mucha la información que nosotros tenemos acumulada y nos hemos demorado un poco en procesarla. Pero dentro de los grupos de fauna que está afectada en Chile están las aves pequeñas, las aves cantoras, los paseriformes, en este caso un fiofío. En esa ruta me recuerdo que nosotros la recorrimos, encontramos por lo menos 5 o 6 aves. Hay camélidos también atropellados, tenemos camélidos en la zona norte, en la zona sur atropellados, en este caso un guanaco que nos envió Bojana, que es una fiel colaboradora del proyecto. Aquí les digo, las rapaces nocturnas son, yo creo, que las que más subimos nosotros a la plataforma por la cantidad de datos que también nos llegan. Los datos que nosotros subimos también están relacionados con la cantidad de animales atropellados. Si tenemos más aves rapaces nocturnas atropelladas, más vamos a subir. No subimos todo a todo esto. Hay imágenes que son muy sensibles, que nosotros no subimos, pero sí ingresamos a las plataformas. Ingresamos al conteo general y a la matriz de datos que nosotros estamos trabajando. En este caso, un chuncho atropellado en la zona central, con la foto de Felipe Sepúlveda. Tenemos gran cantidad también de rapaces diurnas. Muchos habrán visto algún cerniz, algún tiuque también atropellado. En una foto de Luis Vázquez, que también pertenece al proyecto. Los reptiles, en la época de verano, cuando aumentan la temperatura de las carreteras, se ponen ahí a adquirir un poco de temperatura. También son animales que mueren mucho en carretera. La foto de Carlos Kraus también nos apoya un montón con datos. Siempre que puede, se baja a la carretera y nos envía información. Este es un caso lamentable, el caso del gato Viña. Yo les decía recién que uno de los casos más terrible, más penoso ocurren en el país. Yo, en mi caso, era la primera vez que conocí a este animal y sé de él más muerto que vivo. Lamentablemente eso nunca pensé que podía haber ocurrido. Ya pasábamos los 100 animales muertos dentro de los 2 años de trabajo. En un fin de semana me llegaron 2 o 3, creo, al teléfono. Ya estamos en trabajo con otras personas, con otros investigadores, en la redacción de un manuscrito en torno a este felino, que es uno de los que creo yo que se debiese requerir con urgencia, ¿no? Ya decir qué hacer con este animalito. La cantidad de zorros que mueren en el país es impresionante. Tenemos casi igual cantidad de zorros atropellados, chillas, que golpean. Una foto de Felipe Román, que también nos ayuda un montón. Acá tenemos fauna de humedal, que también muere atropellada. Hay muchas personas que piensan, ¿y los cuerpos mueren atropellados? Claro que sí, sobre todo cuando hay cuerpos de agua que están cercanos a estos animales, por general durante la noche se movilizan. Así que claro, si tú tienes un canal de regadío cerca de una humedad grande, es muy probable que el animal también se movilice por la carretera. Tenemos varios cuerpos atropellados en Chile, en la zona central y en la zona sur. Y de imágenes, uno es Daniel Iriar. Daniel también me ayudó un montón con este proyecto. Y con las tapias, al lado derecho, que si se fijan, el día en bicicleta y vi un animal y probablemente se tiró al suelo a sacar la fotografía. Todos ellos, cuando ven un animal, me lo envían al teléfono y me comparten la ubicación.
así lo estamos haciendo actualmente. No hemos podido nosotros accesar a fondos para hacer la aplicación. Pero bueno, el teléfono no está funcionando bien en este momento, aunque el problema, claro, el problema es la demora que nosotros tomamos en traspasar la información, en subirla o en procesarla. Hace tiempo estamos buscando nosotros cómo automatizarlo. Creo que en algún momento vamos a dar con ello. Tenemos registros de armadillo acá en la zona sur y austral, Felipe Román, en su momento sacando fotografías. Y también tenemos hace poco ya registros de arácnido. Yo creo que nadie le había puesto atención, salvo algunas personas, como Jesús, en este caso, que me envió este registro. Ya tenemos varios atropellos. Afortunadamente, esta araña que cruzó este camino en la zona centro-sur no la atropellaron. Pero claro, ahí Jesús tuvo la iniciativa de hacer un video, ¿no? Que les compartimos. Un video cortito. Pero bueno, tenemos varios registros de arañas pollito atropelladas. Yo no soy muy bueno de arañas, pero entiendo que ya van dos especies de tipo de araña de pollito atropellada. Son varios individuos, pero son varias, dos especies y muchos individuos. Y claro, también tenemos muerte de murciélago. Hace poquito estuve escuchando una charla interesante sobre murciélago. Nosotros tenemos por lo menos tres o cuatro especies ya de murciélago atropellado en Chile. Este yo diría yo que es uno de los más afectados, murciélago rojo. Es una foto de Joaquín Sepúlveda, que nos ha enviado por lo menos tres o cuatro murciélagos. Tenemos también anfibios atropellados en Chile. Yo creo que son uno de los grupos que menos atropello hay, al igual que en el caso de los reptiles que no son culebras. Y fíjate que incluso de los animales que mueren en el país, nosotros tenemos pingüinos. La otra foto de Mojano. Claro, no es que el vehículo se haya metido al agua, ¿no? Sino que el pingüino cruzó en una zona austral de Chile. Esta carretera estaba al lado del mar, por lo tanto el animalito, claro, subió y tuvo un fatal deceso. Pero viene algo entretenido, fíjate que esta es parte de la revista. Le estoy dando un spoiler de lo que estamos haciendo. Están algunos de los cracks, ¿no? De las personas que nos ayudan a nosotros en el tema de información. Hay varios, sin duda aquí no están todos. Uno de los objetivos de la revista es irlos destacando a medida que van avanzando los números. Nosotros queremos sacar un número semestral. Y claro, es imposible ponerlo a todos, así que yo les voy comentando, especialmente a las personas con las que tengo más contacto a través de redes, y yo les voy pidiendo información, y así nos vamos trabajando. Fíjate que estas son algunas personas que me han enviado varias información. Está, por ejemplo, Bruno Sabelli, César Juárez, de aquí de la región de Coquimbo, Claudia Contreras, que también está ahí en el chat, vi que se conectó hace rato, Matías Faunde, de la zona central, en Valparaíso, Nicolás Tapia, un poco más al sur, Paula Maldonado, Bárbara Mancilla, más al sur, Felipe Román, mucho más al sur, estamos en la zona austral, y Sinelli Pastela, aquí en Salamanca, quien nos ayudó con el trabajo con los estudiantes, junto a César Piñones. Entonces, fíjate que no solamente nosotros tenemos personas que nos envían información, sino que personas que también destacamos nosotros con una intervención súper, súper importante dentro del proyecto. ¿Y cuáles son las proyecciones? Nosotros vamos a seguir trabajando, pese a no tener financiamiento, vamos a seguir trabajando y no vamos a parar. Pretendemos constituirnos nosotros como un proyecto de monitoreo de larga data. Esto tiene que ser así, los proyectos que están funcionando a nivel mundial tienen por lo menos 5 o 6 años lo que están trabajando con aplicaciones. Nosotros recién tenemos 2 años trabajando. Así que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir presentándonos la información. Como dice más abajo, aquí dentro de las predicciones, queremos desarrollar nosotros el primer libro de este tema a nivel país. Queremos continuar junto con César y los estudiantes. César es el especialista en educación, que nosotros tenemos educación ambiental especialmente. Queremos continuar la exploración de la dimensión psicosocial que está asociada al tema de la ecología de las carreteras. Como les comentaba, claro, el simple hecho de elegir qué silueta tiene que ir en un letrero se tiene que analizar, ¿no? Esa es la parte de cómo las personas responden a lo que está ahí.
cómo las personas responden a lo que se está subiendo, cuál es la mejor estrategia, qué tipo de cartel poner, las dimensiones, responden mejor a un tipo de animal que a otro. Claro, todo eso se tiene que explorar. Queremos continuar esa parte que está separadita del tema del atropello, ¿no? Pero están completamente vinculadas. Y queremos seguir entregando los antecedentes sobre el tema relativo al diseño de carretera, al diseño de estrategia, a qué estrategia implementar y dónde, que es donde ustedes ya saben que ya estamos trabajando. Todo esto, obviamente, para evitar y minimizar o eliminar de cuajo el tema del atropello. Sabemos que no lo vamos a poder lograr a nivel país, eso es imposible. Pero sí podemos establecer estrategias, ¿no? Vamos a implementar alguna. El proyecto Fauna Impactada se encuentra en la página de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, la ROC, con quienes trabajamos. Ahí se van a la pestaña Proyecto y ustedes pueden encontrar toda la información que está relacionada con lo que nosotros hacemos. Los pósters que vieron en algunas diapositivas anteriores, junto con el paper que ya les presentamos, está publicado, está descargable ahí. Así que los que se quieran informar un poquito pueden ingresar ahí y descargar la información. Cada cierto tiempo lo estamos actualizando. ¿Sí? Los chicos tienen también un trabajo repotente, así que bien por nosotros. Así que estamos recibiendo harto apoyo. Ahí están las redes sociales. Anoten mi número de teléfono. Ahí todos me conocen. Aparezco como Fauna Impactada. Sale un puma. Así que, bueno, ojalá anoten mi teléfono. Si encuentran algún atropello, por favor, lo reportan ahí. Si les sacaron foto y no compartieron la ubicación, yo les reenvío un video. Les puedo reenviar un video de cómo enviaron ubicación sin estar en el lugar. Porque claro, quizás se dio, por ejemplo, la situación de que fuiste por la carretera, viste el animal y no pudiste sacarle la foto. O le sacaste la foto y no tenías internet en el momento, ¿no? Es porque tienes internet en tu casa. Bueno, también está la posibilidad de que llegas a tu casa y puedes enviar la ubicación del animal. Y nosotros tenemos un video que cuando a las personas les sucede eso, nosotros se lo enviamos y llegas, claro, un video de un minuto. La persona lo ve y luego de ese tiempo nos envía la información. Así que bueno, ingresen a la página de la ROC, están también otros proyectos de ciencia ciudadana, de ciencia colaborativa ahí, lo que ustedes pueden revisar. Y estos son algunos de nuestros colaboradores. Tenemos Tocuré, aquí hay Rapaces de Chile, como les comentaba, Educar Rapaz, que también siempre nos envía información, Osteobet, Parménides, una consultora donde nosotros hacemos rescate de fauna, principalmente donde yo trabajo. Y hace poquito tiempo, bueno, no tampoco, un 6 meses, estamos trabajando con Coordinación Felino Silvestre de Chile. Que también hemos tenido por ahí un par de reuniones y nos intercambiamos alguna información y también están haciendo un trabajo de educación súper bueno en redes sociales. Como ya les comentaba, es súper bueno que todos estén unidos en este momento, estén trabajando en conjunto, estén sacando información, estén haciendo ciencia. ¿Sí? Es la única forma de que nos podamos educar nosotros como ciudadanos y que nosotros podamos estemos empoderados de lo que esté ocurriendo. Vamos a tener opinión, ¿verdad? Así que, bueno, gracias a todas las personas que están ayudando a educar. Nosotros educamos, pero también nos educamos, ¿no? Aprendemos de todas las personas que han estado exponiendo y de todas las agrupaciones que están en proyectos de ciencia ciudadana, también nosotros aprendemos un montón, así que ojalá toda esta sinergia continúe existiendo. No les puedo agradecer a todas las personas que me colaboran, porque no voy a terminar, pero créanme, se los prometo que, no sé si en la revista, pero en el libro van a estar todos identificados. ¿Sí? Hay muchas personas a las cuales yo tengo que agradecer. Son los que me envían información y con los cuales tenemos una muy buena comunicación nosotros, tanto por redes sociales como por mi WhatsApp. ¿Sí? Se lo dejo de nuevo, está mi teléfono. Chicos, yo creo que vamos terminando con la presentación y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Ojalá puedan seguir conectados. Yo creo que ya me pasé el tiempo. Pero... Sí, vamos a responder algunas preguntas. A ver si los chicos me las van cuadrando por acá. Gracias.
Ojo, oh, está revisando el teléfono, así que me disculpa. Gonzalo Ibáñez, acá hay una pregunta. Dice, el año pasado el MOP licitó un proyecto que estudiaba los efectos de las carreteras sobre la fauna, que entiendo se lo adjudicó la Universidad de Chile, el Laboratorio de Ecología. ¿Han tenido algún contacto con ellos? No. No, tuvimos contacto con ellos. Nosotros también estuvimos postulando esa licitación. Lamentablemente nos faltó un papel y quedamos fuera. Pero no, así que no sabemos realmente qué está ocurriendo. Les comento todo, gracias al proyecto Fauna Impactada, este tema de las carreteras y el impacto se visibilizó. Se visibilizó de tal forma que el Ministerio de Obras Públicas creó una licitación para crear un primer manual donde se van a detallar las medidas que están desarrolladas a nivel internacional. Obviamente nosotros también quisimos postular a eso porque queríamos tener financiamiento para hacer nuestra aplicación, qué sé yo. Además de que nosotros ya contábamos con información a nivel nacional de lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente perdimos la licitación, pero bueno, la Universidad de Chile se la ganó. Yo no me cabe la duda que también hay otro montón de buenos profesionales ahí. Y los resultados debiesen salir ahora ya pronto. Según me recuerdo, eran 13 meses de trabajo. Así que ya pronto nosotros vamos a tener los primeros insumos de qué es lo que existe a nivel internacional. Ahora, claro, toda esa información se tiene que cruzar con la que tenemos nosotros, ¿verdad? O debiese ocurrir así. Porque como yo le decía, no necesariamente nosotros debemos saber qué es lo que existe, qué es lo que hay, sino que debemos saber dónde se debe implementar. Y para eso están todos los trabajos que nosotros estamos desarrollando, con la especie en particular y con los grupos. ¿Sí? Porque un ave pequeña, un paseriforme, no responde igual a un ave rapaz. Y un ave rapaz no responde de la misma forma que un reptil, un anfibio o un mamífero. Aquí hay un comentario de J. Kelly Chávez. Dice, tengo otras preguntas. ¿Cómo trabajan en carreteras en proceso de construcción? Es decir, ¿se están interviniendo en estudio de impacto ambiental de tipo carreteras o vías? Y si dentro de sus propuestas de mitigación o compensación les aconsejan promover esto o cómo proponerlo. ¿Qué hacen con la fauna atropellada? ¿Tienen un protocolo post-atropellamiento? ¿Y cómo podemos replicar esto en otros países? Con la revista que distribuyen, sobre todo aquí en Perú. Gracias por contestar. A ver. No, actualmente el tema de la fauna atropellada no se considera el estudio de impacto ambiental. Dentro, por ejemplo, de las líneas de base que se hacen de fauna en tema de carretera, se hacen solamente de día. Falta, por ejemplo, implementar que se comiencen a hacer de noche. Porque los proyectos que se están presentando, naturalmente, al hacerse de esto de día, van a conocer solamente lo que se ve en el día. Es muy probable que si tú revisas un estudio de impacto ambiental de alguna carretera, no vayas a encontrar, por ejemplo, especies que funcionan de noche. A menos que el constructor, por ejemplo, haya instalado cámaras trampa. Pero lo que yo he leído, por lo menos eso no ocurre. Entonces, ahí tenemos un sesgo, primero que nada. No estamos visibilizando lo que realmente está. Tampoco existen medidas de mitigación que estén relacionadas con el tipo de estrategias para implementar y que se disminuyan los atropellos. Como les comentaba yo, esto en Chile no existe. Esto recién se está implementando. Lo bueno es que existe interés de parte del Ministerio de Medio Ambiente, existe interés de parte del MOP, pero ya se habrán dado cuenta ustedes que claro, los intereses en estos momentos no están como para abordar estos temas, sino vamos a tener que esperar un poco que la situación se calme para poder seguir trabajando.
Pero yo creo que la vía va para allá. Existen los intereses, por lo menos en organismos públicos, de que se comiencen a implementar este tipo de soluciones o estrategias dentro de los estudios de impacto ambiental. En otros países sí funciona esto hace mucho tiempo. Chile no, pero vamos para allá, vamos en camino. Yo creo que con eso puedo responder a tu pregunta. Bueno, ¿cómo se puede replicar esto en otros países? ¿Cómo comenzar? Nosotros comenzamos con una idea que la plasmamos a través de redes sociales. Como yo les decía, funcionamos nosotros sin plata, no tenemos una aplicación, funcionamos con el teléfono. Y así, con el esfuerzo de algunas personas, sin tener los recursos, hemos podido llegar a periódicos de circulación nacional. Funcionamos solamente con un WhatsApp, ¿verdad? En el grupo existe la habilidad, digamos, de trabajar en estadística, en sistema de información geográfica, yo con eso nos basta. Las habilidades comunicacionales se van adquiriendo con el tiempo. Las habilidades para trabajar en redes sociales también se van adquiriendo con el tiempo, ¿vale? Es decir, no necesitas recursos para comenzar. Necesitas de una buena idea y de ir generando estrategias, ¿no? De ir generando vínculos con otras agrupaciones medioambientales en Chile o en tu país, ¿verdad? Vínculos con otras organizaciones, vínculos con ONG, con otras plataformas de redes sociales que también trabajen temas similares a los tuyos, que trabajan en conservación, y ya con eso. El otro se va dando solo, ¿no? Esto solo va adquiriendo cierta importancia. ¿Tejita, otra pregunta por ahí? Están preguntando por la carretera de la Ruta 5 entre Ballena y Copiapó, las obras de arte que los buenos no ocupan. Ya, por Ah, ahí ese es el creo, principio. intento que, creo que, creo que comentaron sobre la estructura que están bajo carretera en la zona de La Serena y Copiapó. Por ahí me está soplando que por ahí comentaron algo. A ver, mira, si tú me preguntas a mí con todo lo que yo he leído, no te puedo decir de la experiencia porque yo no he implementado ningún paso a favor, pero sí he leído un montón. Los pasos para Camelido no pueden ser cerrados. No pueden ser cerrados. No pueden ser estos pasos, estos underpass que le llaman, ¿no? Estos pasos que están bajo la carretera. Tienen que ser pasos abiertos. Por varias razones. Una de las principales es que el animal es grande, ¿no? El animal ocupa, tiene un ámbito de hogar bastante grande. Por lo tanto, si el paso que está bajo la carretera es pequeño, el animal no lo va a utilizar. Pero ojo, ojo, que aparte del tamaño hay una cosa que quizás es más importante. Los camélidos son animales que pueden ser presas y no predadores. Fíjate que en esas cámaras trampa que nosotros pusimos cruzaban zorro y cruzaban felino. En el otro video que te mostramos también había un zorro, no era zorro. El otro video que el animal estaba cruzando Oye. de un coyote, ¿no? Está cruzando esta estructura. Pero cuesta un poco ver animales que son presas. Y claro, si tú te pones a pensar, ¿por qué el guanaco no cruza? ¿O por qué no lo utiliza como uno creería que lo debiese usar, si es un paso de fauna? Si tú eres predador y tú vas a ver este lugar, digamos, y sabes que puedes cruzar al otro, si tú eres predador no tienes problema. ¿Verdad? Porque ¿quién te arriesga tuyo? ¿Quién te va a matar? No te va a matar nadie. A menos que te encuentre otro animal muy parecido. Por ejemplo, un felino se encuentra otro felino y se pelean. Y ya. Pero tú no tienes otro animal que te vaya a matar. En cambio, el guanaco entra en un lugar que tiene poca luz, ¿no? Que es ancho, que es angosto, que no tiene buena visibilidad. Y el animal no lo va a cruzar porque el animal es presa, no es predador. Por lo tanto, claro, si tú evalúas, por ejemplo, la selección de recursos, el animal donde vive, donde el animal está. El animal selecciona todo y también selecciona los predadores. Si hay depredadores, el animal no va a estar. Simplemente no va a estar. Porque el animal tiene que tener refugio, ¿sí? Tiene que tener cierta probabilidad de sobrevivencia al tiempo que tiene que tener recursos, qué sé yo, ¿verdad? Por lo tanto, claro, un paso para guanaco que es cerrado, que no tiene visibilidad, el animal simplemente no lo va a utilizar. Porque pueden haber depredadores que le van a afectar.
pero no así para los felinos. Claro, para los felinos, si tú piensas este paso verde que se ve sobre las carreteras, quizás no es, pues es efectivo, pero claro, es más económico poner un paso bajo nivel que te va a funcionar, porque el animal es predador, digas tú, y puede cruzar sin ningún problema. Pero para el caso, por ejemplo, de los guanacos, de la vicuña o en la zona sur de los pudú, del huemul, no van a funcionar. Definitivamente no van a funcionar. Acá hay una pregunta de Tatiana. Dice, me conecté hace poco. Estos materiales, estas materias, conservación de la biodiversidad, son parte de los contenidos transversales que se imparten en la formación académica de los profesionales. Está ocurriendo una transición, Tatiana. Bueno, yo de formación base soy profesor, porque nunca hice clase de biología. Pero bueno, dentro de la educación, tengo entendido que se está implementando ya la incorporación de contenidos que están relacionados con tópicos de conservación en los planes curriculares para niños de enseñanza básica y media, o no sé si básica, pero por lo menos media. Ya está ocurriendo eso. Las universidades que imparten las carreras para educadores de formación en ciencias también están teniendo la transición para incorporar la formación para profesores. ¿Sí? No ha sido así, pero se está haciendo. Yo tengo entendido que hay algunas personas de algunas universidades que están especializándose en temas de conservación, porque claro, para que tu hijo entienda sobre conservación, el profesor también tiene que tener formación y conservación. Y para que eso ocurra, el profesor que le dicta clase en la universidad también la tiene que tener. Así que ya viene este tema, yo creo que en unos 5 años más esto ya va a estar completamente establecido. Ya la universidad va a tener sus planes curriculares ad hoc a lo que el tiempo requiere. Recordemos nosotros que estamos en una época donde favorablemente la conservación es un tema de interés público, ¿no? Como una suerte como de tiempo hippie. En su momento, en los 70, 60, la gente estaba muy empoderada en términos de conservación, ¿no? Tenemos que conservar esto. Actualmente está ocurriendo lo mismo. Y las personas que trabajamos en estos temas nos aprovechamos un poco de eso. Nos aprovechamos porque nuestro cometido también es la conservación de la biodiversidad, al tiempo que también queremos educar. Y yo creo que con eso hay una persona que comenta imágenes fuertes, pero necesarias. Les mostramos las imágenes suaves, porque quisieran ver las imágenes fuertes que nosotros tenemos del problema de las carreteras. No queremos ser contraproducentes, no queremos que las personas dejen de seguirnos, así que por eso simplemente no mostramos imágenes fuertes. Y como último, yo creo que nada que ver, pero me voy a tomar el espacio. Acabamos de terminar nosotros. Yo también trabajo en humedales. Terminamos hace poco nuestro libro de humedales. Aquí en la Universidad de La Serena. Esto fue con un fondo de protección ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Así que obviamente nuestros agradecimientos para ellos. Y sacamos este hermoso producto. ¿Sí? Es un libro de 370 páginas que toma el tópico de humedales aquí en la región de Coquimbo. Les comento esto porque en algún momento nosotros vamos a hacer un lanzamiento. Justo teníamos fecha nosotros para cuando ocurrió el tema del coronavirus, así que no se pudo hacer este. Así que por redes sociales, los que me siguen, haciendo la propaganda, o por lo menos fueron impactados y también lo he dado a conocer. Así que los que siguen el proyecto por ahí se van a enterar. Y los que estén aquí en la región de Coquimbo, obviamente pueden asistir a la presentación del libro. Ahí vamos a regalar un montón de copias, así que pueden obtener la suya. En caso contrario, para las personas que naturalmente no están en Coquimbo, iba a decir en región, la verdad que nosotros somos región, orgullosamente de la región de Coquimbo, de donde surge este proyecto, lo vamos a subir a una plataforma web. Donde van a poder descargar naturalmente los capítulos o el libro completo que les interese. Así que, bueno, eso. Gracias a Mauri del Valle, Mauricio que es de Educa Rapaz. Bueno, chicos, yo les agradezco un montón que me hayan escuchado. Les agradezco también a la gente de Naturalistas Chile por esta excelente oportunidad, una buenísima oportunidad, naturalmente, para todas las personas que estamos
haciendo ciencia en Chile. Así que no, y agradecerle a todas las personas que nos colaboran porque saben que son el pulmón y el corazón de este proyecto. Este proyecto no podría funcionar sin todos ustedes. ¿Sí? Cada proyecto de ciencia ciudadana se alimenta de los ciudadanos. Y ojalá todos estén cada día más empoderados de la información. Nosotros vamos a aportar en todo lo que podamos y vamos a apoyarlos también en la iniciativa que ustedes nos puedan en su momento ¿cómo? Relacionar. No. Bueno, si tienen algo que los apoye, los vamos a apoyar. Eso es lo que intento decir. Eso, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones, Arias, que nos están dando ahí. Eso, cuídense mucho, un abrazo para todos y espero que puedan seguir en cuarentena y no se enfermen. Cuídense mucho en sus casas. Hasta pronto y ya saben que me pueden ubicar por WhatsApp y por redes sociales. Un abrazo para todos. Estamos listos.